Estamos en el Promesas de Cataluña con los sponsors de este espectacular campeonato. Y estamos con Roberto Durán. Roberto Durán es el director de la prestigiosa marca Pro-O, que se dedica a comercializar productos de nutrición, sobre todo productos que contienen, como dice su nombre, huevos, proteína o albúmina. Lo que pasa es que también tiene, evidentemente, más variedad y más gama de producto, y también piensan en lanzar, supongo, como has dicho antes, más gama, ¿no? Explícanos un poquito lo que es el espíritu de Pro-O, qué es lo que os diferencia de otras marcas, porque también habéis sido fabricantes de otras marcas conocidas, sois gente que tenéis una infraestructura para dar un buen servicio, una buena calidad. Sí, nosotros básicamente la filosofía, aparte de la idea de aprovechar todas las propiedades nutricionales del huevo, especialmente de la clara de huevo, e intentar pues ofrecer productos en la base de huevo ya elaborados para que el esportista o la gente que quiere seguir una dieta sin grasas, baja en hidratos y rica en proteína de alto valor biológico, pues pueda tomarlos en cualquier momento y introducirlos en su día a día. Porque vosotros, por ejemplo, tenéis los famosos yogures, ¿no? Sí. Que son yogures de claras, con un porcentaje que cada yogur lleva 14 gramos de proteína. Y tenéis diferentes sabores, ¿no? Exacto. Nosotros partimos de la idea de intentar ofrecer un producto limpio, en base clara de huevo, para que la gente, siendo ya la clara un producto que se introduce en las dietas de muchos de los deportistas y de la gente que quiere cuidarse, a partir de aquí la idea es hacer estos flanes con muchos sabores, porque bueno, ya se sabe que la gente quiere probar distintos sabores. También otros flanes a partir de la clara de huevo, combinar con otras proteínas, por ejemplo el whey isolate o el beef protein, o bien a partir de este producto introducir hidratos muy concretos, como hidrato de la avena o hidrato del waxy mais, que es solo amilopectina. Pero básicamente estos que tenéis de 14 gramos de proteína son proteína ovoalbúmina sin azúcar, ¿no? Exacto. Básicamente el producto es clara de huevo, aroma y algo de edulcorante. También tenéis las bebidas también, que están muy sabrosas, por cierto. Sí, tenemos batidos también a partir de clara de huevo. La clara ya está tratada para poder ser digerida y asimilada, y con distintos sabores, sabor de naranja, de chocolate. Ahora vamos a sacar seguramente otros sabores, como el de mango, que hoy tenemos aquí para que la gente pueda probar. Y ya estamos trabajando también con más sabores. Bueno, he probado unas cuantas cosas de las que tienen aquí. La verdad que con el hambre que tenía, no sé por el hambre o no, pero la verdad que están sabrosas. Lo que también tenéis ahora, estáis comercializando también latas, he visto latas de pollo sin sal. Sí. Que quizás sea casi la única empresa que... Latas de pollo, hay bastantes en el mercado ya, pero sin sal creo que no hay casi nadie. O sea, la gente que hacéis dieta o que viajáis, tenéis que competir fuera. Sí, nosotros traemos estas latas, ¿vale? Que hacen, bueno, se producen en el País Vasco. Tienen la peculiaridad de que no tienen sal, y creemos que es un muy buen complemento para con los otros productos que nosotros traemos, como los flanes o los batidos, ¿no? Es una buena combinación, uno para hacer pues desde un bocadillo, combinar con arroz, el tema de la carne. Bueno, yo ya te he comprado una lata, hay una lata, una caja, que si me acuerdo luego me la llevo, y te voy a cargar dos más. Vale. Porque sin sal es lo que yo venía buscando. Porque claro, a la hora de prepararte, a última hora, a mí me interesa pues un producto limpio prácticamente, que solo sea la proteína de la pechuga del pollo. Y bueno, pues nada, eso sí, se me olvidaba. ¿Tenéis en mente algún otro producto, algo diferente? ¿Estáis ya pensando en sacar alguna cosa, algún producto diferente que la gente... ¿Le puede ser interesante a la gente del sector del fitness? La verdad es que sí, todavía no puedo hablar mucho. Es un secreto a voces. Sí, en principio sí, pero está ya en la última fase de pruebas y creo que va a gustar bastante. Es un concepto, es un producto muy distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero creo que va a gustar. Bueno, como vemos, en este halo de misterio, al final acabamos la entrevista. Me deja David con ganas de ver qué cosas sabrosas preparan, porque seguro que calidad, proteína tendrá, pero también será sabroso. Pues muchas gracias, Rubén.
Y la verdad que nosotros, como programa que ya lleva 18 millones de visitas en YouTube, gracias a gente como vosotros que nos sponsorizáis, que apoyáis el programa, podemos seguir emitiéndolo y esperemos ir de la mano, los dos avanzando, en una época de crisis aquí en España, pero que bueno, dentro de lo que cabe parece que vamos sacando cabeza, ¿no? Sí. Yo creo también que podamos continuar colaborando. Estoy muy agradecido de poder participar en este tipo de torneos, poder colaborar con vosotros y nada, seguir para adelante. Muchas gracias por todo. Gracias.